I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Y el día de hoy estamos reunidos por la celebración del matrimonio civil entre la señorita Ana Luisa Guzmán Ruiz y el caballero Vladimir Shamil Román Jiménez. Vamos a empezar primeramente leyendo el acta de matrimonio, que es como quedaron sus datos registrados en esta oficialía. Por lo cual, si hay algún error, me lo hacen saber para hacer las aclaraciones o modificaciones pertinentes. Muy bien, empezamos. Oficialía número 8, libro número 1, acta número 5 de la localidad de Pirmenio González, municipio de Querétaro, entidad federativa Querétaro. La fecha de registro es el día 4 de enero del año 2020. Los datos de los contrayentes, empezando por los datos de la señorita, lo tenemos con el nombre de Ana Luisa Guzmán Ruiz, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, con fecha de nacimiento el 26 de junio, originaria de Mascupana, Tabasco, México. ¿De dónde es López Obrador? No tengo ni idea. Sí, de ahí. Ah, ok. Bueno, ¿de dónde es López Obrador? Por parte del contrayente, lo tenemos con el nombre de Vladimir Shamil, de nacionalidad mexicana, mayor de edad, fecha de nacimiento el 29 de noviembre, originario de Orizaba, Veracruz, México. ¿Correcto? Sí. También tenemos los datos de los padres de los contrayentes, empezando por los padres de la señorita, de la señora Tarsila Ruiz Jiménez Final y Félix Guzmán Rodríguez. Por parte del contrayente, los, la señora Guadalupe Jiménez Villagrán y el caballero Gildardo Alemán Ortiz. También nos acompañan los testigos, los cuales son los que le van a dar certeza jurídica al acto que se está celebrando ante el oficial de registro civil. Los testigos son Miguel Ángel Saldaña Blanco, José Antonio Santos Cámara, Karina Ruiz Reyes y Amarelis de Jesús Quijano Hernández. Cabe destacarles que el régimen por el cual se están matrimoniando lo es por el régimen de separación de bienes. ¿Es correcto? Muy bien. Bueno, pues una vez habiéndonos cerciorado de los datos que se encuentran inmersos dentro del acta de matrimonio respectiva, y a lo que me concierne como oficial de registro civil, es que deben de saber que el matrimonio es una institución que resguarda y protege nuestras leyes mexicanas, tanto por nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, como el código civil de nuestro estado, el cual define el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, el cual constituye uno de los núcleos más importantes que rigen en esta sociedad,
ese núcleo tan importante al que hago referencia, que es la familia. Ustedes el día de hoy formalizan una nueva familia más en nuestro estado queretano, por lo que a nombre de esta institución y a nombre de la sociedad que me enviste como oficial del registro civil, me permito extenderles mis más sinceras felicitaciones y les deseo el mayor de los éxitos en su matrimonio. Antes de seguir llevando a cabo el presente acto protocolario, me es necesario interrogar a los testigos, a quienes les pregunto lo siguiente. ¿Conocen a las personas que hoy se están matrimoniando? Sí. Sí. Si la conocen, les pregunto, ¿conocen algún impedimento legal que impide seguir llevando a cabo el presente matrimonio? No. ¿Nadie sabe nada? No. Bueno, pues una vez habiendo interrogado a los testigos, tengo que interrogar a los contrayentes, por lo que le pregunto al caballero Vladimir Shamil Alemán Jiménez. ¿Es tu deseo libre y soberano el contraer matrimonio con la señorita Ana Luisa Guzmán Ruiz? Sí. De igual manera me corresponde preguntarle a la señorita Ana Luisa Guzmán Ruiz. ¿Es tu deseo libre y soberano el contraer matrimonio con el caballero Vladimir Shamil Alemán Jiménez? Sí. Muy bien. Pues una vez habiendo aceptado los contrayentes y no existiendo impedimento legal por parte de los testigos, vamos a pasar a firmar el acta de matrimonio, misma que se va a firmar en tres tantos. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come down. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with. I want to share all my
contribuyentes que previamente lograron acreditar ante esta oficialía tener las facultades y la calidad para poder contraer matrimonio civil, por las facultades que me otorga el Estado, la sociedad y la propia ley, los declaro marido y mujer. Muchísimas felicidades. Buenas tardes. Ahora sí ya. Que se vea la cara de felicidad a todos. Ahora sí, ¿cómo quién? ¿Santo? ¿Dónde me caballero? La entrega de sus documentos. Ah, gracias. Y les hago entrega de su acta de matrimonio. ¡Oh! ¡Arriba, los labios! Se van a hacer aquí. Un excelente día. Sí, muchas gracias. When your legs don't work like they used to before. Gracias. ¿Otros dos testigos? And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of the love? Gracias. ¿Los papás? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. Ya sabes todo un nombre. ¿Los invitados? A ver, ¿no? My baby, my heart is still full. Ya puedes decir Tom Clady. Ah, ya. Me voy a ir al alemán. I'm thinking about how people fall in love in a mysterious way. Maybe just a touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. I just wanna tell you I am. So honey, now take me to your loving arms. Kiss me up to the light of a thousand stars. Place your head on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. When my hair's all but gone and the memory fades. And the crowds don't remember. No. Hands don't fade, strings the same way. I know you will still love me the same. Cause honey, your soul could never grow. Old, it's evergreen.